Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto nuevamente. Bienvenidos a la nueva sesión correspondiente a este día. Vamos a continuar hablando de controles de formulario. Objetivo, conocer los diferentes botones de control que se pueden aplicar al formulario de usuario como método de entrada de información. Vamos a estar trabajando con algunos controles y practicando un poquito la programación de algunos de ellos para ir comprendiendo esto de la programación, los nombres de objetos, que es como de suma importancia en el lenguaje de Visual Basic. Ya hemos conocido esta barra, por ejemplo, sabemos que este botón de play, el botón verde que nos va a servir para ejecutar la macro o el formulario, detener el proceso, ¿verdad? Que son los botones más utilizados. El cuadro de herramientas, ¿verdad? Que aquí es donde están los controles que se van a utilizar. Utilizaremos los que se usan con mayor frecuencia, los más populares. Esta, por ejemplo, es el modelo de objetos que Excel usa en su programación de Visual Basic. Hace, por ejemplo, la identificación de de este modelo application, ¿verdad? Que en este caso sería Excel, en el momento que nosotros en el código escribamos una sentencia que diga application, pues precisamente se está refiriendo a la aplicación de Excel. Luego, en algún momento, en un determinado momento, utilizaremos la palabra workbook, ¿verdad? Que lo que está haciendo es, ok, de esta aplicación, utilice el libro de trabajo en el que se está trabajando. Y luego, del libro de trabajo, así es como va haciendo como su jerarquía, digamos, que diga cuál es la colección de hojas o la hoja que se va a seleccionar. En la programación ya ustedes se han dado cuenta de la utilización de estas palabras. Y dentro de la hoja, una dirección de una celda. Entonces la jerarquía va así, ¿verdad? La aplicación Excel, el libro de trabajo, la hoja de trabajo y la dirección de una celda en particular. Y esta es como la jerarquía de los objetos que va de lo particular a lo general. Y la importancia del punto. Vamos a ir entendiendo ese punto que ya ustedes, si ya hicieron su práctica, pues ustedes se dan cuenta que al escribir un punto dentro del objeto al que estamos llamando, pues se muestra una lista de propiedades. Por ejemplo, esta sentencia hace referencia a una celda. Range, a uno, que la seleccione. Lo que se le está indicando con esta sentencia es que seleccione la celda a uno. Y yo les he dicho, para los lenguajes de programación hay que tener una guía a la mano. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis, sus propias palabras reservadas. ¿Cómo sabemos que es range? Pues así lo determina. Ya está establecido por el lenguaje de Visual Basic. Si queremos seleccionar una celda determinada, lo hacemos de esta manera. Si queremos hacer referencia a una hoja y una celda, entonces ya venimos con el comando de colección de hojas, worksheets. Este nombre que ya está establecido, que se llama hoja 1, y en esa hoja seleccione la celda A1. Para hacer referencia a un archivo, hoja y celda, entonces ahora ya vamos con el workbooks del libro que se llama libro 1, que puede tener otro nombre, de la hoja 1, que puede tener otro nombre,
que selecciono la celda A1 de la hoja 1 del libro 1. Y la referencia desde una aplicación, o sea, desde la aplicación, aquí está, ¿verdad? Aplicación de Excel, del libro de trabajo, del nombre de esa hoja y que seleccione esa celda que se le indica, entre comillas, con el método range o rango. Cuando hablamos de propiedades y métodos, podemos estar hablando de cualquier objeto. Ya nos hemos dado cuenta que trabajar en Visual Basic solamente se trabaja con objetos. Entonces, ¿cómo entenderíamos las propiedades y métodos? Si hablamos de este objeto, de un celular, estamos hablando que sus propiedades, qué tamaño tiene, qué peso tiene, su color, su almacenamiento, el pixelaje, esas son las propiedades de este objeto. Los métodos son las acciones. ¿Qué acciones hace este objeto? Hace llamadas, envía mensajes, se conecta a internet, toma fotografías, abre aplicaciones. Esas son las acciones. Se toma esto como ejemplo para comprender los objetos en Visual Basic. ¿Cuáles son las propiedades? En algún momento vimos las propiedades y decimos, ok, el objeto se llama smartphone. Usted ya identificó, por lo menos en las prácticas que usted ha hecho, ya identificó cómo se llaman los objetos, los cuadros de texto, los botones, cómo se llaman, TXT. Pero que esos objetos, este objeto que se llama smartphone, punto size sería su propiedad. Smartphone.weight, su anchura, si no estoy mal. Smartphone.color, ¿qué color es ese objeto? Smartphone.memory, así es como tenemos que indicárselo en Visual Basic. La propiedad de este objeto, smartphone.pixel. El pixelaje del objeto. ¿Y qué métodos hacen, verdad? Aquí están las propiedades. ¿Y qué métodos hace ese objeto? Punto make call, punto send messenger, message, punto connect, punto take photo, punto open app, ¿verdad? Entonces, se muestra esto como ejemplo para la comprensión del manejo de los objetos en Visual Basic. ¿Y qué propiedades tenemos? Yo les decía, hay tantas propiedades que usted dice, ¿y como cuál y como para qué me sirve? Entonces, podríamos encontrar, ¿verdad? Dentro del vasto y amplio diccionario del mismo lenguaje, los nombres de algunas propiedades más usadas y qué es lo que hacen esas propiedades. La propiedad value es bastante usada porque dice que lo que hace es que devuelve o escribe un valor en un rango de datos. Por ejemplo, la propiedad entire row que se utiliza en el código, si ustedes ya se dieron cuenta, dice que lo que hace es referencia a una fila completa. Por ejemplo, la propiedad offset, me estoy yendo como a las propiedades que se utilizan en los códigos de ejemplo que se nos dejan. Lo que hace offset es que nos permite desplazarnos n cantidad de filas o columnas, equivalente a la función de SRF en Excel. Aquí están otras propiedades que se pueden utilizar con los objetos. Y las más frecuentes y más usadas, ¿verdad? El control de etiqueta, cuando queramos nosotros insertar un control de etiqueta en el formulario. Cuando queramos cuadros de texto, ¿verdad? Estos son los cuadros de texto que pues lo que permiten es rellenar datos en un formulario. El control botón de comando, los más frecuentes, los más usuales, que lo que hace es que se inicia una acción o un conjunto de acciones cuando se hace clic en ese botón.
sea, se ejecuta la macro que nosotros podemos programar para lo que el objetivo que se haya hecho. Entonces, estos botones, dice, también se utilizan en el formulario para las opciones, diversas opciones que nosotros queramos. ¿Y cómo personalizamos esos objetos? Ahí están las propiedades que podemos asignarle a esos objetos. Estilos, tamaño, color de fuente, imagen de fondo, alineación de texto, entre otras. Entonces, veamos el archivo de práctica, que me parece que es el mismo. Sin embargo, vamos a utilizar algunos controles y vamos a ir practicando la programación para, perdón, pues para saber el comportamiento, ¿verdad?, que va teniendo cada objeto y cómo es que vamos a programar esos objetos. Tenemos acá el archivo disponible. Vamos a trabajar sobre él. Perdón. Muy bien, ya sabemos entonces que este botón ha sido insertado acá, ¿verdad? Este botón que está acá, en la ficha programador, insertado. Se ha insertado un control de formulario, se ha insertado un control de formulario llamado botón, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho acá. Y se le ha asignado una macro, que es una macro que ya lo que hace es llamar. Me parece que esa es, vamos a ver la macro que tiene, asignar macro es la botón 1. Entonces, y ya la revisamos, qué es lo que tiene esa macro de botón 1. Vamos que lo que tiene es que lo que hace es cargar un formulario y mostrarlo. ¿Qué es lo que hace esto, ¿verdad? Cargar el formulario 2 y mostrarlo. Y estuvimos viendo que en este formulario, pues, tiene imagen, etiqueta, botones, hay una programación de estos botones que al hacer doble clic, decíamos, ¿verdad? ¿Qué hace ese botón que se llama CMD ingresar? Llama al formulario 3 y lo muestra. ¿Qué hace el botón cancelar? Simplemente, pues, descargarse o cancelarse, ¿verdad? Vamos a hacer nosotros un formulario. Vamos a hacer aquí mismo. Control Tab si me quiero regresar, ¿verdad? Al formulario. Vamos a hacer un formulario porque quiero que veamos algunos controles y más que todo la estructura de la programación, como para ir utilizando propiedades que son de suma importancia, por ejemplo, la propiedad name o nombre. ¿Y cómo vamos a entender esa lógica de programación? Por ejemplo, voy a hacer este formulario. Formulario que tenga un formulario sumamente básico. Obviamente tengo aquí una guía a la mano, ¿verdad? Porque, pues eso se hace cuando estamos programando. Consultamos cuál es la sintaxis para utilizar esas acciones o esos objetos. Entonces, este formulario, por ejemplo, para practicar algunos controles, le vamos a poner nombre. En lugar de que diga user for una, en el caption, o sea, es diferente. Es diferente el user for uno del nombre al caption que se llama lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, en lugar de que diga user for uno, le voy a poner que diga colores, porque ese es el ejemplo que voy a hacer. Colores. Voy a insertar. La práctica de hoy es esta, que insertemos algunas herramientas.
Y por ejemplo, voy a insertar una herramienta de marco. Es otro objeto que se llama frame 1 y que en el caption también tiene frame 1. Pero en lugar de que diga eso, le voy a poner en el caption que también diga color. Dentro de ese marco, voy a insertar unos botones de opción, que serían estos, botón de opción, y voy a insertar cuatro. Y los voy a copiar y pegar. Ahí está uno, control C, control V, dos, tres. Entonces vamos a hacerlos un poquito. A ver, si quisiéramos alinear esto, me tendría que aparecer. Vea que se trabaja como objeto, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que con Shift fui haciendo clic en los objetos y ahorita están como desalineados, pero voy a ver si aquí está barra de herramientas, User Form. Para ver esta barra de herramientas de User Form, entonces como para decirle aquí, alinéeme esos objetos que te a la izquierda. Entonces vean que toma en la misma alineación, ¿verdad? Entonces ya nos despreocupamos si nosotros manualmente no lo alineamos bien, pero ahí podemos aplicarlo con esa propiedad. Quizás le voy a dar un poquito más de separación. Acuérdense que sí, es cierto que se gasta tiempo en eso, pero eso es normal. O sea, cuando usted tenga que hacer eso, es como normal que esto hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces vuelvo a seleccionar, que también se puede seleccionar así, ¿verdad? Tengo seleccionado y vuelvo a hacer una alineación. Le puedo decir, por ejemplo, al centro, ¿verdad? Que se alineen al centro. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a cambiarle el caption a estos Option Button que no digan así, sino que vaya, como estamos hablando de colores, vamos a escribir aquí en el caption azul. También un cuadro de texto. Un cuadro de texto es esto. Y lo voy a dibujar como por aquí. Recuerde que si esto no lo queremos tan pequeño, ¿verdad? Solo que aquí no podemos hacer el conjunto, sino que vamos a ver. Vamos a elegir font. Por ejemplo, puede ser tamaño 10, que sea un poquito más grande. Vemos ahí en el mismo font, para ponerlo en negrita, por ejemplo. Bien, estamos nada más en el puro diseño, ¿verdad? Darle al formulario, hago clic en cualquier parte gris del formulario y este formulario se va a llamar como ustedes quieran, ¿verdad? Pero nosotros decíamos, usualmente, ¿verdad? Los nombres hacen alusión al objeto. Si este se llama User for 1, como para asociar lo que tiene, podemos ponerle for
O FRM en su forma abreviada, FRM Colores, que así se llame el formulario. Y cada opción de estas que tenga un nombre diferente, porque fíjese que para programar ya es un poco difícil tener que acordarnos quién es el Option Button 1, Option Button 2, Option Button 3 y Option Button 4. Ya en la programación se nota la dificultad, entonces mejor los nombramos y le escribimos que son botones de opción y que se llamen OPT como su abreviatura tradicional, digamos, su abreviatura tradicional OPT azul. Eso ya nos da la idea que ese botón de opción tiene eso, que no se llame Option Button 2, sino que se llame OPT, rojo. Este que se llame verde. Y este OPT amarillo. Ya tienen su nombre. Vamos entonces a ver. ¿Qué sucede si el usuario hace clic? A ver, ejecutemos el formulario nomás para ver cómo se ve. Al hacer clic en uno de los botones de opción, el objetivo de este formulario es que vaya cambiando de color este cuadro a medida el usuario vaya haciendo clic. Lo cierro en su ejecución, es eso, ¿verdad? En ese momento no hace nada, no está haciendo nada. Entonces, en su evento clic de esto, vamos a programar lo siguiente. Hago doble clic y automáticamente se abre un procedimiento. Las letras en azul son palabras reservadas que automáticamente se asignan, el private sub y el OPT azul, que fue el nombre que le dimos al objeto, al botón de opción, en su evento clic. ¿Qué va a suceder cuando se haga clic en él? Lo que va a pasar es que el TXT. El cuadro de texto, ¿cómo se llama? Control Tab para ir a verlo. ¿Cómo se llama el cuadro de texto? Se llama Textbox 1. Podríamos dejarle ese nombre, pero si ustedes quieren, igual se lo cambiamos, ¿verdad? Usted se lo cambia. Recuerde que cambiar los nombres es para que nosotros asociemos, ¿verdad? Que nosotros asociemos qué es lo que hace esa opción. Entonces le puedo dejar ese nombre, Textbox 1, doble clic acá. Textbox 1, así se llama el objeto, punto. En su propiedad que se llama me parece que aquí, cuando uno ha escrito mal algo, le aparecen las sugerencias y es porque es text box 1 y no lo he escrito así. Aquí falta una T. Bueno, a veces así como de pronto nos damos cuenta que hemos escrito algo mal por eso precisamente, por la importancia de este punto. Cuando se escribe el nombre del objeto, punto, se despliegan las propiedades y la que yo voy a utilizar va a ser esta, va color. Entonces, esa propiedad de ese objeto ya está diseñado por el lenguaje que se llama así. Esa es la propiedad. El objeto textbox 1 en su propiedad bacolor va a tomar ese color. Eso ya está, como que ya existe en las palabras disponibles del lenguaje. Ejecuto esto y presiono en el botón de opción,
ocurre eso, que era lo que queríamos que pasara. Entonces, en su evento clic de este, pues pasa eso. Esta misma línea de código la copio y me la llevo control tab para regresar al formulario. Doble clic al control y me crea otro procedimiento con el nombre respectivo. Cuando se haga clic en su evento clic, llevaría la misma línea de programación porque la misma caja que se llama Textbox 1, su propiedad va a color que ahora sea. Ejecutar azul rojo. Y lo mismo vamos a hacer con lo, doble clic en el control que quiero programar, se abre un nuevo procedimiento, no más que hoy el ojo color es verde. Control tab regreso, el botón amarillo en su evento clic, su color será si ejecutamos esto, pues ahora es precisamente lo que queríamos conseguir. Hacer clic en esos botones, tuviera ese efecto la caja de texto. En este momento estoy mostrando ejemplos de cómo podríamos manejar el control y su programación con sus propiedades. O sea, y vea que estamos afectando, haciendo clic en un objeto y afectando otro objeto. Voy a hacer otro ejemplo de programación. Voy a irme a los formularios. Voy a hacer otro formulario y voy a hacer otro ejemplo para ir practicando la programación. Digamos que ahora vamos a hacer como los ejemplos de inicio en un lenguaje de programación. Le vamos a colocar acá que en lugar de que diga user form y el caption, vamos a colocar que sea una calculadora. Que sea una calculadora. Le vamos a insertar tres cuadros de texto. Tres cuadros de texto para que aquí control C, control V puede ser. C, control V y control V. Para que se ingresen dos números y nos dé un resultado. Recuerde que si quiero alinear esto, puedo alinearlo, ¿verdad? Seleccionar de esta barra y, por ejemplo, selecciono medio. Bueno, al parecer, están como alineados. Tres cuadros de texto y vamos a agregar unas etiquetas. Le vamos a llamar a este formulario que no se llame User for 1, sino que su nombre sea FRM calculadora. Llamarle a los cuadros de texto, le vamos a poner nombres que aquí, como ya son tres cuadros de texto, tengo que diferenciarlo, ¿verdad? Este se llama Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, pero mejor le pongo un nombre que, por ejemplo, que sea TXT, que es la abreviatura TXT. Le voy a poner OPR de operación. Operación aritmética, puesto que este es el objetivo, poner TXTOPR1. Quiero, ¿verdad?
A esta caja le puedo poner en el nombre TXTOPR2. Colocar de nombre resultado, tal vez, porque aquí en esta caja el objetivo es que nos muestre el resultado de las operaciones que se van a hacer con determinados números. Resultado. TXT resultado, TXTOPR2, TXTOPR1, o NUM1 si quisiera, ¿verdad? NUM1, TXT, NUM1. TXT, NUM2. Y esta caja como TXT resultado, los nombres que le estoy colocando. Vamos a colocar unas etiquetas. Por ejemplo, aquí voy a colocar una etiqueta para que indique qué operación se va a hacer. Esa label vamos a escribir la operación que se va a hacer. Y a las label le vamos a poner aquí en el nombre, le vamos a poner LBL. Operación. LBL OPR, operación. Resultado. Le voy a poner a esta control C, control V, porque aquí necesitamos una etiqueta. Y esa etiqueta en su caption, como ahí, tiene que ser igual, ¿verdad? Porque esta es la caja de resultado. Entonces, en su caption, en lugar de que diga label 1, le vamos a escribir igual. Solo que lo vamos a hacer tal vez un poquito más grande para que se note, ¿verdad? Lo hacemos en font. Lo hacemos con tamaño 12, a ver cómo nos queda. Es más grande, si puede ser. 16. En la propiedad font, le damos una negrita. Y en text align que nos quede centrado. En la propiedad text align que nos quede centrado. Entonces, ¿qué propiedades le dimos en font? Le dimos que fuera negrita 20 incluso, ¿verdad? 20. Y a esta le podemos dar lo mismo, ¿verdad? Le podemos dar que en su font sea negrita tamaño 20. Solo que allí vamos a programar esa label, que no es tan usual, pero vamos a programar esa label, porque como podríamos sumar, restar, multiplicar, dividir, esa calculadora haría las operaciones básicas, que es con lo que se inicia un lenguaje de programación. Y vamos a colocar aquí abajo unos botones. Botón de comando, para unos botones. Y lo voy a copiar igual cuatro veces. Control C, control V. Quedaron en el mismo puesto, solo los subí. Y luego los alineamos. Y vamos aquí a la alineación. Yo. Aquí tal vez solo el espacio. Cuesta tener la alineación perfecta, pero entonces acá en sus caption vamos a mostrar que en lugar de que diga command button 1, en su caption que diga map. En el otro, caption menos. En la otra etiqueta, multiplicación, un asterisco.
Y en la otra, una división, una diagonal. Solo que igual le vamos a dar la propiedad font para que se vea grande, negrita en tamaño 20. Los botones más grandes. A ver el alto, su propiedad height para darle lo mismo a los demás. Tiene 36, lo mismo le voy a dar a los demás en las propiedades, que nos quede un alto de 36. Aquí. Y en su propiedad font, negrita 20. Ahí están esos botones. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. En este momento se ejecuta el formulario. Bueno, no tiene encabezado este formulario. Podríamos ponerle un encabezado o simplemente ya lo dice su. Ahí tal vez lo que podemos hacer es mover esto para que no nos quede ese espacio. Moverlo. El formulario sea un poco más pequeño. Que la distribución también es importante. Mire que a la hora de diseñar, ahí también hay que lucirse, ¿verdad? Eso ya va a ser como cuestión de cada uno, porque también es bien importante la presentación. Así es como se va a ver. Si yo escribo ahí un número y escribo más otro, aquí ya me tendría que dar un resultado. O sea, cambiarle quizás el font a estos también, a estos. Vamos a cambiar el font, pero solamente a los cuatro de estos, porque si se fijaron, los numeritos quedaron como bien pequeñitos. Entonces también que nos queden. Que nos quede así. Y que nos dé un resultado, dependiendo de la operación. Ahorita solo hemos hecho diseño y vamos a pasar entonces a la parte de qué vamos a programar. Por ejemplo, ya tenemos cosas, cuestiones a tomar en cuenta. Importante, tenemos los nombres de las cajas, txt resultado, txtNum2, txtNum1. Vamos a ir cambiando y ya tenemos, por ejemplo, tenemos que nombrar estos también, porque estos botones se llaman Command Button 1, este es el 4, este es el 3 y este es el 2. Cambiémosle algo que tenga que ver también, ¿verdad? A los botones de comando, o le ponemos BTN porque son botones, o CMD, si queremos CMD, suma al nombre, CMD resta. Ahí ya tienen su nombre. Entonces hay que partir siempre primero de eso, ¿verdad? De los nombres, porque ya viene en la programación que tenemos que estar claros de lo que hay aquí a hacer. Entonces, por ejemplo, programamos ¿qué va a suceder cuando se haga clic en suma? Doble clic. Programamos lo que va a pasar en este comando, en ese botón que se llama CM de suma, en su evento clic. ¿Qué va a pasar cuando se presione clic allí? Lo que va a pasar es que la caja que se llama TXT
va a ser igual, perdón, en su, la caja tiene que tener su propiedad, punto. La caja que se llama TXT resultado en su propiedad, que se llama, claro, lo puedo escribir, pues, pero ustedes pueden allí desplegar todas las propiedades que ustedes pueden utilizar. La propiedad text. Eso va a ser igual a la suma de la caja que se llama TXT num1 más la caja que se llama TXT num2. Pero no solamente así. Porque como son cuadros de texto, entonces vamos a tener que agregar una función, en este caso que se llama val, que lo que va a hacer val es que él va a convertir lo que se digite ahí en un número. Ahí está la función val, ¿verdad? Con su cadena de texto. Entonces esto va a ir entre paréntesis porque es el único argumento de la función val. Más val otra vez, es decir, que nos tome los valores de lo que se introduzca en esta caja que se llama txt num2. Pero como son cajas de texto, tienen que tener su propiedad text. Estas son cajas de texto que se llaman así, txt num2, en su propiedad text. Entonces, cuando se haga clic en el botón suma, le decimos que la caja que se llama así en su propiedad haga esta suma. Pero hay algo más que tenemos que agregar, es que pusimos que a la label, me voy a ir control tab porque a esta label creo que sí, le puse el nombre LBLOPR, así se llama, porque en este momento necesitamos ese nombre. Doble clic en el botón que estoy programando. Cuando ya haga la suma, necesitamos que ese objeto que se llama LBLOPR en su propiedad caption, en su propiedad caption, eso sea igual. Pues suma, le vamos a poner que entre comillas, le asigne suma. Esa es la programación que llevaría este botón. Al hacer clic en el botón, hace la operación de suma, pero a la vez el caption de la que nombramos LBLOPR cambia a este carácter. ¿Qué sucede si ejecutamos eso? ¿No? Y le digo que lo sume, entonces cambia el LBL y nos da el resultado. Aquí solo es cuestión de forma, creo que nos vamos a ir a alinear esto para que nos quede al centro. Yo puedo poner ahí cualquier número. Y solo hemos programado el botón de suma. Y ese es el efecto que tienen esas líneas de código. Vamos a, estas son ya cuestiones de formato de las cajas nada más, de que en su text align, que nos lo centre. Como esta misma programación es muy parecida porque estamos utilizando los mismos nombres hoy. Control C, lo copio. Control Tab para regresar al formulario. Y hago doble clic cuando se haga clic en lo que yo quiero es hacer una resta. Entonces, copio las mismas líneas, solo las modifico, porque la caja se llama igual. O sea, en la misma caja que se llama TXT resultado, en su propiedad text, que me convierta a número lo que se escriba en la caja que se llama text num1, su propia text,
que lo convierta a número para ser operado algebraicamente. Esto no cambia, porque las cajas se llaman igual. Pero el caption de la LBL va a ser una resta. Ejecutamos esto y escribo. Y 7 resta, pues nos aparece. Ah, es que no le cambié la operación. Cerrar esto, doble clic, porque es que hoy no es suma, es la resta. Se ejecutamos. 10 menos 12 nos cambia la label y nos da el resultado. Esa label también tiene que estar como un poquito más centrada, ¿verdad? La vamos a decir igual aquí en el text align, que lo centre. Y lo mismo nos llevaríamos para las otras operaciones. Copio esto, control tab para regresar al formulario. Y ahora estos mismos nombres, solo que ahora va a ser una multiplicación y el caption de la LBL va a cambiar. Y lo mismo hacemos para el botón de división, doble clic. Cuando se haga clic, hará la división y cambiará el caption de la LBL por una diagonal. Entonces hacemos 5 entre 6, da ese resultado y nos hace el cambio. 5 por 6 nos hace la multiplicación y nos lo muestra, la resta y la suma. Allí tenemos, pues, las operaciones básicas que quería mostrarles hoy. Es como para comprender un poco mejor la programación de los controles. Y cerramos eso. Y podríamos hacer otro formulario sencillo. En este momento estoy haciendo formularios sencillos porque ya ustedes saben que viene ya la programación. Vamos a hacer algunas modificaciones, personalizaciones, pero voy a hacer un ejemplo, otro ejemplo sumamente sencillo. El objetivo es estar utilizando estos controles, programándolos. Y lo que tenemos que tener en cuenta, por favor, por ejemplo, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta los nombres de los objetos son de suma importancia. Los caption, por supuesto, y cómo se ve, ¿verdad? Su apariencia, ¿verdad? Cómo se ve. Ahí ya es cuestión de gustos. Maquillar algo ya es algo que es personalizado, cada uno lo hace como mejor le parezca. Pero, por ejemplo, en este formulario vamos a hacer un conversor de temperatura. En el caption del user for 1, escribirle conversor de temperatura. Vamos a insertar botón que nos va a permitir salir, un botón. Vamos a cambiar el caption a ese botón porque su objetivo va a ser salir. Y acuérdense que ese botón es, yo voy a insistir con esta propiedad de cancel. Voy a insistir con él. Voy a poner la programación. Se acuerda que este es el botón más fácil de programar, ¿verdad? Algunas veces cuando tenemos quizás un solo botón, quizás ni importa porque no hay que hacer como tanta distinción. Entonces, acuérdense que esa es la programación para un botón de salida. Si yo ejecuto ese formulario y presiono salir, pues
Ya sabemos nosotros que eso es precisamente lo que hace. Vea que hoy presioné la tecla escape porque es que el botón tiene que tener su programación. Si no, el editor de programado, la programación de Visual Basic no identifica qué en verdad se está haciendo con ese objeto. Entonces, como yo ya le puse su línea de código y ahora sí, en su propiedad de cancel, yo le puse verdadero, presiono la tecla escape y ahora pues se ha salido. Entonces, primero tiene que tener su programación, control tab para irme al formulario y en el botón la propiedad cancel está en true, es decir, que funciona saliéndose también con la tecla escape. Vamos a colocar más controles y voy a seleccionar, por ejemplo, el control, esta barra de desplazamiento. Aquí unas cajas de texto también. Mire que los cuadros de texto son eso. Lo vamos a encontrar siempre porque pues sí, es la manera de cómo ingresamos textos, ¿verdad? Entonces vamos a poner dos cuadros de texto. Entonces, por eso es que son como los controles más usados. O sea, son los necesarios. Como es un conversor, ¿verdad? Vamos a ingresar cierta centígrados a Fahrenheit, ¿verdad? Entonces vamos a poner unas etiquetas aquí, que en esa label, claro, yo puedo editar aquí directamente sin irme al caption, ¿verdad? Puedo editar y decir grados centígrados. Y aquí, control C, control V, porque pues voy a ocupar la misma etiqueta. Pero aquí va a decir pues el diseño es lo primero, ¿verdad? Vamos a estar nombrando los objetos. Al formulario le podemos poner FRMTEM, su propiedad de nombre. Esto ya está programado y es el único botón. Podríamos ponerle nombre o no en esos casos, que sea solo él. A esta caja la vamos a nombrar como. Que no se llame Textbox 1 porque son nombres que eso es como difícil recordarlos, pero le vamos a poner que esta es una caja de XT cent, ¿verdad? De los grados centígrados. Y esta es de XT far. Far le voy a dejar nada más. XT far. Al control. Al control lo voy a nombrar como es un control de desplazamiento, dice es un scroll bar 1, aunque podría dejarlo así si quisiera. ¿Cómo programaríamos entonces introducir cierta cantidad de grados centígrados? Me convierta y me muestre aquí cuál es el equivalente en Fahrenheit. Voy a programar porque va a depender de que si yo introduzco grados aquí, yo tengo que ir, lo voy a ejecutar así. Voy a ir desplazando este control y que me vaya haciendo el equivalente. Entonces, a quién voy a programar es a este control.
Ese control no lo vamos a programar en su evento clic. Voy a darle doble clic. Recuerde que para programar un objeto, doble clic. Automáticamente ese control dice que su evento es change, su evento de cambio. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ese control se cambie? Vamos a indicarle en este momento qué es lo que va a hacer. Le vamos a decir que cuando se mueva ese control, el cuadro de texto que se llama TXT Send su propiedad texto porque es una caja de texto. Que eso sea igual, piense que aquí es donde viene la importancia del nombre. Por eso se le dejan como nombres que sean como bien claritos, ¿verdad? Voy a regresar al formulario y le voy a poner que se llame bar temp, que se llame así. Bar Tim. Nombres que pueden tener, ¿verdad? Entonces, este bar Tim, doble clic. El txt send.txt, el cuadro de texto de los centígrados, va a ser igual al nombre que acabo de ponerle, el valor, la propiedad valor que tenga este control de la barra de. Lo que va a suceder es que al otro texto que se llama, la otra caja que se llama var, que así le puse, ¿verdad? A la otra caja, en su propiedad texto, cuando usted ingresa, híjole, perdón que sean, si se tienen que salir, está bien, pero quisiera terminar con esto, ya falta poquito, perdonen que los he hecho esperar. Vamos a ponerle aquí la conversión. Va a poner igual que el valor del texto, el otro texto, la otra caja de texto, va a tener la operación. Y ya sabemos que la operación sería, estas ya son constantes, que cuando uno busca conversiones, estos valores son constantes, que dice que al 32 hay que sumarle 1.8 multiplicado por lo que va a tener arriba. Por el valor que va a tener la barra, bar tem, en su valor. Cuando nos muestran las propiedades, podemos tener la confianza que el objeto tiene el nombre correcto. Si no, no lo mostrará. Entonces, eso pasaría en ese procedimiento. Al cambiar la barra de desplazamiento, el cuadro de texto de los grados centígrados, se va a ir reflejando en la otra caja con esta conversión que ustedes saben que son valores establecidos. Veamos qué pasaría. A ver qué me falta. Hemos programado vamos a ver las propias. El valor, sí, lo que pasa es que aquí tengo que ir, vamos a ver aquí en la text, vamos a ver aquí en la propiedad value. Estoy en la caja text, la propiedad value. Y lo que pasa es que no le he dado como sus valores iniciales. Entonces ahí le voy a poner que su valor inicial de esta caja en su propiedad de valor, de value, sea cero. Y la propiedad value de esta caja
que sea 32 para hacer la conversión, su valor inicial, value de esa caja. Tengo que ir a darle valor también al control que se llama bartend. Lo que pasa es que no está partiendo de ningún valor, ¿verdad? Tengo que ir a las propiedades de ese objeto, a estas. Veamos qué pasa si no se lo cambio. Vamos a ver qué pasa si no se lo cambio. Debería cambiárselo, pero ajá, quedar un mínimo. Ok. La propiedad entonces de ese objeto, a ponerle por ejemplo, ese objeto lleva algunas propiedades. Vamos a ponerle mínimo, sea cero, sea, vaya, como mínimo que sea 100, algo así, y un máximo que sea menos 100, si es que no. Esos son los valores. Estoy seleccionando este objeto. Valor mínimo 100, valor máximo menos 100, pero tiene otras propiedades que cambiar. Vamos a ir a cambiar su propiedad. Hay una propiedad que se llama, esto de las propiedades, ustedes lo pueden encontrar. Hay un directorio enorme de todo eso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está esta propiedad. ¿Cuánto va a ir haciendo su intervalo? Y se lo vamos a dejar en 1, digamos, su intervalo y su propiedad como de desplazamiento, ¿verdad? Puesto que su propiedad es desplazamiento, vamos a ponerle ahí número 10. ¿Qué pasaría con ese cambio de propiedades? Y ejecuto. Bien. La conversión, vamos a ver qué más, vamos a ver si hicimos bien el cálculo. Su objeto, veamos, revisemos de nuevo su evento chain, su caja de texto, su valor, su nombre, el valor de. Este nombre lo tenía antes, ¿verdad? Entonces, ya no había ningún objeto que se llamara así. Ambiguo, Bartem. Y tenemos un problema de nombre. Vamos a ver, le vamos a cambiar. Lo que pasa es que si le dejo así, creo que me va a generar un errorcito de. A ver, que no. Hacer esto. También tengo que hacer eso. Voy a borrar esto porque, a pesar de que no se ejecuta nada, pero puede ser que me esté dando un problema con eso. Sí. Habían un montón de cositas que tomar en cuenta. Propiedades que se le movieron al objeto, como les digo, esas propiedades básicas de los objetos. Usted ya los va a encontrar. Les digo yo que cuando ya estamos buscando programación, usted va a encontrar como varios ejemplos de las propiedades básicas que se deben aplicar a los controles. Entonces, ¿qué cambios tuve? Algunas propiedades de mínimo y máximo, de su cambio, de su desplazamiento, de su nombre que me estaba creando conflicto, que me estaba duplicando un procedimiento.
Entonces hay varias cositas que ver, ¿verdad? Entonces ahora vemos que sí está haciendo como la conversión, 80 grados centígrados, 32 grados centígrados. Bueno, como hemos programado el objeto bar, ¿verdad? Entonces ahí ya nos está haciendo la conversión. Disculpas por haberlos tenido tanto tiempo. Voy a quedarme hasta acá y mañana vamos a continuar siempre con programación, ¿verdad? Así que gracias por estar, que tengan una buena noche y pues nos vemos mañana a continuar con controles y programación. Que descansen. Gracias, feliz noche. Feliz noche.